avanzando. Pero bueno, disfrutemos el hoy y el ahora, que esta semana ha estado preciosa. Esperamos que para ustedes también, que hayan tenido un maravilloso día. Verito, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Katica. Hoy me llevé un susto con mi perrito, pero bueno, Dios mediante está estable y son cosas que pasan en la vida y también es parte del proceso aprender que en medio de situaciones de dificultad, porque para mí mis perritos son mis perrijos, les digo yo, pero sí me llevé un buen susto, pasé mala noche, como dicen las mamás. Pero bueno, bendito Dios, está estable, entonces ya me siento mejor y también agradecida por el trabajo y la oportunidad de venir a compartir con todos ustedes que hacen de nuestras tardes noches mucho más lindas. Ay, por supuesto, llenas de amor, muchas gracias. Cata, déjame piropearla. Me encanta cómo se ve con vestido, ¿verdad? ¿Qué tipo de mierda esta mujer? Debería venir más de vestido. Sí, sí, vuelta. Y yo, vuelta. Te ves muy linda, te ves muy linda, Cata. Pero es cierto, te ves súper linda, me encanta. Ay, gracias, me encanta. Linda, gracias. Sí, sí. Gracias. Hay que piropearnos. Esta mujer, bueno, hay que piropearnos. Sí, sí, la que sí, linda, es linda. Cierto. También es cierto. Es cierto que la linda, linda, pero también es cierto que hay que piropearnos, chicas. A mí me encanta. Eso que vos haces a mí me encanta hacerlo también. Y en redes, cuando veo algo lindo, escribir un mensaje y decirle, sí, te admiro mucho, me encanta el contenido, me encanta, no sé, cosas lindas, decir cosas lindas nada más porque sí. Y es que uno no sabe con ese mensaje, con una sonrisa en la calle, con un buenos días, cómo puede impactar uno la vida de otros. Entonces son pequeños cambios que marcan la diferencia, así que a hacerlos con mayor frecuencia, por favor. Aunque no tengamos un día tan bonito, igual vale más cuando uno lo hace así. Y yo todavía le escribí y le decía, pero que conteste. O sea, ustedes no saben el tamaño de mensaje que le escribí. Y yo, punto uno, punto dos, punto tres. Ah, y además, tal. Y yo, que estoy teniendo un mal día. Y yo, perdón, no haga nada, no conteste, yo me encargo. Perdóname. Es que no me siento muy bien hoy, pero bueno. Eso no importa. Pero este momento, vale, está bien, ya vale, tiene ahí una enfermedad, pero que gracias a Dios se puede tratar. Y además nosotros hoy tenemos muchos temas importantes, buenísimo, valiosos y aportes significativos con cambios que no son tan complejos, podríamos decirlo. Exactamente, así, porque exactamente, nuestro primer tema viene por ahí también, Cata. Sí, exactamente, vamos a ver los titulares. Hoy en Opogar, conozca cuál podría ser la razón de los problemas de aprendizaje en los niños. También le contamos sobre un nuevo dispositivo que logra crear clases para profesores con inteligencia artificial. Además, ¿sabe cuál es la importancia de tomar sol? Acá se lo contamos junto a nuestro especialista invitado. Y hoy martes tendremos un conversatorio sobre las finanzas saludables. No se despegue de la pantalla de Opogar y comparta junto a nuestras presentaciones. Yesenia, Catalina y Verónica. Qué bueno ese tema del aprendizaje, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, porque todos están de la mano. Uh-huh. Por ejemplo, este tema de la audición está muy relacionado también con la falta de visión. Ajá, hay muchos niños que tal vez tienen dificultades de aprendizaje y no es por un tema de actitud, no es, sino porque... Ni como cognitivo, nada. Exactamente, es porque tienen alguna situación y a veces son incluso las maestras las que se dan cuenta de esta dificultad, porque en el aula no los escuchan bien, no están viendo bien y es importante. Cualquier situación que se vea a tiempo, pues evidentemente va a ser mucho mejor el resultado. Claro, exacto, como nos dice Ana Goné, ¿verdad? Cuando viene a las entrevistas, ella dice que cuando usted ve que un chiquito está como que así frunce un poquito, cierra los ojitos o se acerca mucho, es una señal de que mejor hay que revisarlo. Si todo está bien, divino, y si hay algo que hay que corregir, como decís vos, entre más pronto mejor. Y me encanta el tema también de la vitamina D, de asolearnos un poquito, porque hemos venido como satanizando un poco, no se exponga al sol, que las manchas, que el cáncer, que todo, y yo creo que de alguna manera nos hemos ido al extremo. Sí, claro. Y también la toma de sol es importante. ¿Ustedes se acuerdan, Cata, cuando las abuelitas asoleaban a los bebés, a los nietos? No, pero es que todavía, uno, bueno, todavía, hace 19 años que nació. La semana pasada, dice Cata, yo asoleaba a la
gota. Un día como hoy, hace 19 años, bueno, vale, sí, nació con bilirrubina, mi corte se tuvo que quedar 3 días en la incubadora. Ay, no, qué feo eso, uno irse para la casa y que el bebé se quede ahí, uno todos los días recién parido sentado en una sillita viéndola. Esperando el bebé. Sí, pero bueno, gracias a Dios todo bien, pero sí, después uno lo saca a la casa y le dicen los doctores, en cierta hora, a través de un vidrio, póngalo al sol, claro, por supuesto. Porque que es importante. Bueno, y sí, ahora sí vamos a darle un poquito más de profundidad a esa entrevista para conocer las ventajas y el momento indicado para la toma del sol también. Exactamente, y tenemos una sorpresota porque, bueno, vamos a tener la entrevista con el doctor Donald Pega y él trajo un libro de los suyos para sortear. Entonces, ahora les vamos a hacer una pregunta, tienen que poner mucha atención a la entrevista y le vamos a hacer una pregunta, vamos a hacer un post y van a tener todo el día de mañana para contestar y en el programa de mañana lo rifamos. Estoy segura que más de una persona dijo quiero leer más este año y ¿sí? quiero leer contenido que también sea edificante. Claro. Entonces aquí le podemos dar la ayudita para que usted empiece con ese propósito de una vez. Ponga atención a la entrevista. Sí, sí, exacto. Bueno, pero entonces vamos a ver nuestra primera nota, que es el tema de problemas de aprendizaje puede deberse a algún tema en la audición. Es su hijo muy distraído y se le dificulta memorizar los temas que ve en la escuela. Esto no siempre está relacionado con déficit atencional porque también podría ser un problema auditivo, ya que por ahí es por donde los pequeños reciben toda la información. Sí, de hecho, hasta hace algunos años que no se solicitaba tan frecuentemente la evaluación auditiva en niños, a veces se confundía el problema de aprendizaje con otros padecimientos o con otro tipo de enfermedades. Y no se hacía o no se descartaba el que estuviera escuchando bien o si se tenía que hacer una evaluación auditiva para confirmar que teníamos un problema para escuchar. Entonces, a veces los niños tienen problemas en su desarrollo del lenguaje, retrasos en el desarrollo del lenguaje, tienen problemas en su desempeño escolar y ahí tenemos que estar seguros de que la parte auditiva está funcionando correctamente porque por ahí es por donde ellos reciben toda la información. Según externó la especialista, hoy en día a los niños se les realiza una prueba que ayuda a identificar si nacen con algún problema auditivo. Sin embargo, esto no descarta que más adelante puedan desarrollarlos. Bueno, ahora en Costa Rica tenemos la ley de tamizaje auditivo neonatal. Esto significa que al nacer todos los bebés en Costa Rica se les realiza una evaluación auditiva que se llama emisiones autoacústicas y desde chiquititos ya sabemos si tiene un problema para escuchar o no. Pero esto es muy reciente. Estamos hablando desde hace unos 20 años aproximadamente que se hace como este tamizaje o esta evaluación. Sin embargo, antes de ese tiempo, los niños, pues la realidad que conocen es la que perciben con sus oídos y no sabían identificar que estaban escuchando mal. Muchas veces, incluso yo tuve la oportunidad de ver algunos niños en consulta que escuchan muy bien en un oído, pero el otro lo tienen bajito, desarrollaron su lenguaje y todo, y no es hasta grandes que haciéndose una evaluación auditiva confirman que tienen un problema para escuchar porque su realidad siempre ha sido esa. Entonces, ya ahora desde pequeñitos podemos identificar y darnos cuenta si está escuchando bien o no. Sin embargo, eso no descarta que en algún momento de la vida en su desarrollo se presente una pérdida auditiva. Entonces, por eso la evaluación auditiva, principalmente en edad escolar, es muy importante. La temprana detección de los problemas de audición en niños puede ayudar a que no empeoren. Por eso siempre es importante que tengan un control debido con un especialista. Ay, sí, qué importante, ¿verdad? Revisar. Y bueno, pero se hace yo me acuerdo que a Vale todos los años llegaban especialistas al cole y le hacían los exámenes de vista, de oído, de audición y así. Sí, lo más importante es que ese tipo de control se haga con frecuencia, ¿verdad? Mi sobrinita, de hecho, tiene una situación y desde que nació se lo detectaron. ¿Ah, sí? Uh-huh. En el tema este del tamizaje. En el tema del tamizaje, exactamente. Eso es lo de Apgar. Que le da una calificación como 9 o 10. Sí, lo he escuchado, pero no sé exactamente. Te quedo mal. Vamos a tener que preguntar. Ay, es que Berito no ha pasado por ahí. No. Entonces no sé cómo funcionan esos criterios para poder definir cómo está, ¿verdad? A nivel de audición, de visión. Qué difícil, ¿verdad?
Sí. ¿Usted no ha visto videos? ¿Ustedes no han visto videos de chiquitos que no tienen o que tienen alguna dificultad de visión? Y la primera, o sea, no sé, tienen 3-4 años. La primera vez que le ponen los anteojos, ay, el, ¿cómo se vuelven locos? Mi amor, claro, les cambian la vida. O sea, es impactante. Bueno, ¿verdad? Bueno, y bendita la tecnología, ¿verdad? Que totalmente tiene tantas posibilidades y que cada vez avanza más en pro del beneficio de la salud de los seres humanos, sin hablar de los chiquitos. Sí, totalmente. Hablando de tecnología, Vero, en el bienestar y en el beneficio y en la educación de los niños, resulta que la inteligencia artificial ha venido a revolucionar la manera en que aprendemos. Bueno, en que aprende, bueno, que aprendemos no todos, la verdad, sí, porque ya no estamos en el cole ni en la escuela, pero para nosotros también es un gran avance y un gran apoyo. Al punto de que ahora hay dispositivos electrónicos de inteligencia artificial que pueden hasta sustituir a los profesores, o sea, pasan listas, hacen exámenes. Impresionante, ¿verdad? Como avanza la tecnología, pasos agigantados. Cosas tan básicas como, yo no sé si ustedes ya conocen el ChatGPT, como te ayuda a formular. No des ideas. Es una maravilla. Y eso, si usted sabe utilizarlo y darle los criterios para que te dé ciertas oraciones, o a veces cuando yo no ando inspirada, yo, ChatGPT, ayúdame a dar un mensaje. Para los posts, porque ya no tengo ideas. Y cuando yo, vea, yo quiero que diga esto y esto, yo, usted sí escribe y bonito, ChatGPT, me encanta. Sí. Llegas que yo soy malísima para los posts. O sea, si usted ve que yo pongo un post y nada más pongo una carita feliz, dice. Feliz día. Es que yo no sé ni qué decir. Yo no, quiero tirar la foto y ya. Pero bueno, verás que sí, güey. Yo le digo, hola, chat, ¿cómo estás? Estás muy ocupado. Usted tiene Alexa, ¿verdad? También. Yo tengo Alexa. Yo sí quiero Alexa. A mí me encanta. El otro día los estábamos uno tiene conversaciones con Alexa y todo. Pero con ChatGPT yo le pregunto, ¿cómo va tu día? Hola, muy bien. ¿En serio? Te contesta, tiene toda una conversación. Yo, ChatGPT, estoy un poco triste. ¿Qué puedo hacer? Me contesta, lo mejor es que vayas con un profesional, pero ¿qué puedo hacer por ti? Acá hay información cuando una persona se siente triste. Qué puede bueno ser por esto. Y yo, vieras todas las conversaciones que yo tengo. No, con eso. O sea, yo prefiero mejor ni hablar, ni buscar mucho. Porque, pero bueno, quiero conocer esta aplicación, este app. Sí, de, es un que tiene que. Ah, es un robot. No, es lo máximo. Esta tecnología sí está de puta. Vamos a ver, y ya está. Ha tenido muy buenos resultados en todo Centroamérica. Vamos a ver, para que la conozcan, porque ya la vamos a nosotros tener a la mano también. El informe del Estado de la Educación 2023, publicado en agosto del año pasado, indica que Costa Rica se encuentra en una situación crítica de pobreza en el sistema de aprendizaje, lo que resalta la necesidad de implementar políticas claras, sostenidas y enfocadas en el trabajo dentro de las aulas escolares. Lograrlo dependerá, entre otros aspectos, de formar docentes con competencias digitales avanzadas. En un panorama como este, Tommy resulta ser un excelente aliado para los docentes. Se trata de la plataforma TommyDigital.com para creación de clases desde cero con inteligencia artificial y el dispositivo Tommy 8. ¿De qué se trata este dispositivo? Es compacto y portable, pesa 1 kilogramo, cabe en la palma de la mano. Además, abre espacio para un nuevo puerto de conexión, para antenas de amplificación, parlantes y micrófono. Desde su interior, un ventilador inteligente ajusta la potencia según la temperatura del procesador, reemplazando el aire caliente por aire fresco. Incorpora un nuevo procesador con 8 núcleos, 64 bits y 2.4 GHz. Cuenta con hasta 16 GB de memoria RAM, un disco duro de estado sólido de hasta 1 TB. Su unidad de procesamiento gráfico está optimizada para inteligencia artificial y gráficos 3D de alta calidad. Todo esto significa que las clases sean cada vez más divertidas y emocionantes. Tommy 8 está basado en Android. Por eso, tiene a su disposición una amplia gama de aplicaciones educativas. Calibrarlo ahora es automático y con un solo toque del botón de funciones, la pizarra digital estará lista para usarse en menos de 2 segundos.
El mismo permite escanear documentos, llamar a la lista de clase y hasta aplicar pruebas, ya que más de 100 estudiantes se pueden conectar simultáneamente para acceder a los documentos que ya los profesores hayan cargado en el Tomi 8. Y lo más increíble es que esto se puede con o sin internet. En el año 2023, la plataforma Tomi.digital alcanzó un total de 26.000 usuarios registrados y más de 26.000 clases presentadas en toda Centroamérica. Es así como, hasta el momento, en la región se han formado 119.174 educadores y ha beneficiado a 2.383.480 estudiantes. De esta manera, Tomi 8 llega a Costa Rica para contribuir en una educación accesible y libre. Qué increíble, qué herramientas más evolucionadas y avanzadas. Pero, ¿usted se imagina que cuando nosotros, bueno, yo siempre digo nosotros, pues usted es una huila, la mía, pero bueno, en la época mía y también en la suya, aunque eran diferentes, que a uno le hubieran dicho, no, es que un día va a haber un mini robotcito que va a venir y va a tomar lista y va a proyectar y va a enseñarle, y va a dar la Tomi clase. Tomi 8. Tomi 8. Tomi. Ajá. Ya le estaba diciendo como Tony Stars. Como ya se me pegó. No, es que en serio, la inteligencia artificial ahora es impresionante. Sí, es impresionante. Hasta a mí me da yo asusto, seguro por tantas películas que ve uno, ¿verdad? Pero también la herramienta tan valiosa que es, por ejemplo, para lugares donde es más difícil el acceso a la educación. Imagínense tener tipo de herramientas que permitan que si una persona física no puede llegar, saber que hay un dispositivo que puede darles un montón de herramientas a los niños hoy por hoy. Sí, o que sea un apoyo también. Porque en zonas rurales a lo mejor y carecen de algún tipo de algún profesor de alguna materia en especial, o no están tal vez muy preparados, no tienen tantas facilidades. No sé, que puedan ser circunstancias diferentes, exactamente, y que el Tomi 8 tome lugar en algunos aspectos y en algún momento del profesor está genial. Me imagino en adecuación curricular o para apoyar a cierta. O sea, es que. Ahora los límites que uno se imaginaba que podía existir, cada vez esas barreras se derrumban más rápido. Vea, yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquitilla, tenía como 12 años. Y yo no sé si les conté una vez que la primera vez que toda mi familia fue a Disney y me dejaron a mí. O sea, ya yo existía. Y se fueron mis papás con mis hermanos y me dejaron a mí. ¿Por qué? Ay, porque yo estaba muy chiquitilla, tenía como 3 años ya y no me llevaba. No iba a disfrutar el paseo. Y yo, pero me quedé con mis abuelitos y fue lo máximo. Pero bueno, después cuando tenía, no sé, como 12, una vez fuimos y estábamos en Epcot y había como una cosa del futuro. Y entonces salía una señora ahí, ¿verdad? Como, yo no sé, creo que todavía no habían hologramas. Ajá. O si habían, no sé, la cosa es que era una, como un teléfono y una tele. O sea, una tele a la par, así, tamaño tele, a la par. Y se veía que la señora podía ver con quién estaba hablando. Y yo, ¡wow! ¿Se imagina? Y yo me acuerdo que en ese momento yo decía, jamás, o sea, yo seguro nunca voy a llegar a ver eso. Eso es imposible. ¿Cómo se lograría que usted pueda ver con quien está hablando por teléfono? Porque obviamente además el teléfono era el de disco, ¿verdad? Y yo ahora digo, qué increíble, o sea, fue hace sus 35 años, pero igual, o sea, ya estamos demasiado avanzados que en este pedacito de artefacto podemos hacer de todo. Es impresionante. Sí. Y en cualquier lugar del mundo prácticamente. Y te voy a decir algo. Sí, y te voy a decir algo. Esto es lo que nosotros ya tenemos a la mano, o sea, a lo que tenemos acceso, pero deben de haber tantas cosas desarrolladas ya. Bueno, ya los lentes que acaba de sacar iPhone, el chip que acaba de sacar este señor Most y todas las cosas que ya existen. Sí. Y que a mí me dan un poquito. A mí también. Yo no quisiera como que fuéramos tan rápido. Tengo mis reservas, pero no sé si será por un tema de edad, ¿verdad? Según los chiquillos de 20. Ay, ya siéntese, señora. Es una nueva tecnología. Señora, qué ridícula. Eso es súper normal. Espérense para ver qué dicen las chicas, porque de verdad yo quiero saber si ustedes sienten lo mismo que nosotras o ya se nos están cayendo los calendarios al piso. Los calendarios, ¿te encanta? Sí. Nosotras, Cata, porque tenemos la misma eso, raque. Nosotras, como dice mi mamá, como dice mi hija, mami, en su época. Y yo, su época. Ok. Qué fuerte. Bueno, vámonos a una pausa. Ya les dije que tenemos sorteo del libro de Donna. Ay, sí. cierto. Vamos a una pausa y volvemos ahorita con la entrevista. Y está
estamos de vuelta. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esto es Opa Hogar y estoy listísima aquí ya para nuestra entrevista del día con el doctor Donald Vega. Porque es cierto lo que hablábamos Vero y yo hace un rato. Definitivamente se ha satanizado tomar sol, los rayos del sol, que tienen muchísimos beneficios. Y bueno, entendemos que también si abusamos de ellos puede ser contraproducente, pero eso nos ha dado un miedo. Y además el estilo de vida que llevamos hoy en día nos hace estar mucho dentro de la casa. Entonces hoy queremos desarrollar este tema, pero antes vamos a ir a esta nota que preparó nuestra compañera Paula. El verano llegó hace unos días y una de las cosas que las personas más aman hacer es ir a la playa a disfrutar de ese calor que se genera en esta época, además de que pueden broncearse. Y es que la luz solar puede ayudarnos a mejorar nuestro estado de ánimo, fortalecer nuestros huesos y a disminuir la presión arterial. Así que no solo funciona para tener un color de piel más reluciente. Por eso hoy en Opa Hogar hablaremos sobre los beneficios de tomar el sol, junto a nuestro invitado Donald Vega. Y sí, aquí estamos ya con el doctor Donald Vega y es que él ha reconocido y ha estudiado tanto la importancia y el efecto que tienen los rayos del sol en la salud que lo ha incluido como una de las claves que él usa en el sistema que ha desarrollado para tener un estilo de vida saludable, que esté balanceado y que supla todas las necesidades que como ser humanos tenemos. Entonces, doctor, bienvenido, muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Gracias por la invitación, para mí es un honor como siempre. Bueno, empecemos entonces. ¿Empezamos por la rifa? Sí, empecemos por la rifa. No, bueno, vamos a hacer, vea lo que vamos a hacer. Ajá. Vamos a hacer un post. Sí. Y entonces, para que tengan chance de contestar la pregunta, y mañana sacamos al ganador. Vean, este libro es en serio una joya. Ustedes tienen que participar para que se lo ganen. ¿A dónde lo muestro? Aquí en la 4, ¿está bien? Ahí está. Ahí, exacto. Entonces, pero tire la pregunta, ¿no? Ok. Vamos a rifar el libro y la persona que responda, dentro de las personas que respondan 5 beneficios de asolearse, de los que vamos a hablar hoy, entonces se va a rifar ese libro. Y los que no lo pegaron, pues entonces lo pueden conseguir ahí en Librería Internacional y en Automercado también, y en Amazon está disponible. Entonces, ¿y en las sucursales de ustedes? Y en las sucursales de nosotros, ¿verdad? En Alajuela, Heredia, Pinares y Escazú. Okay. Entonces, bueno, si quieres entramos con el tema que es súper interesante. ¿Y por qué tan interesante? Para empezar, porque vivimos en un país que tiene sol todo el año. Y eso es una gran ventaja. El sol es prácticamente la fuente de la vida en este planeta. Porque inclusive los vegetales, si nosotros comemos vegetales, son luz concentrada a través de las plantas que se convirtió en materia. Nosotros nos comemos las plantas, los herbívoros se comen las plantas y nosotros nos comemos las plantas y a los herbívoros siendo omnívoros. Entonces, en realidad, el sol es una fuente indirecta por medio de nuestros alimentos y también es una fuente directa de energía. Hay varias cosas interesantes. Como bien lo mencionaban ahora en la nota, ayuda con el tema del ánimo, mejora absorción de calcio en nuestro cuerpo, ayuda enormemente a bajar los niveles de inflamación. Y hay que entender que cualquier condición crónica degenerativa, vamos a ver, hay dos tipos de enfermedades. Están las enfermedades infecciosas, ajá, COVID, papera, rubiola, ¿verdad? Todo lo que nos da a través de un agente infeccioso, y están las enfermedades crónico-degenerativas. Las enfermedades crónico-degenerativas, entonces hipertensión arterial, diabetes tipo 2, enfermedades autoinmunes, artritis, ¿verdad? Sí, cualquiera de esas condiciones, digamos. Ajá, que son y se dan por estilo de vida. Ah, ok. Lo importante de entender es que nuestros genes tienen botoncitos de prendido y apagado. Entonces, si los genes que antes se creía que si uno tenía una enfermedad crónico-degenerativa era genética, ajá, exclusivamente. Hablemos de la diabetes tipo 2. Entonces, en el momento en que yo sufría diabetes tipo 2, no había nada que hacer, lo traigo en los genes. ¿Qué sabemos hoy por una ciencia que se llama epigenética? Que los genes, efectivamente, puedo yo tener, como en mi caso, heredado diabetes tipo 2 de padre y madre. Ajá. Está en mis genes. Pero si yo, a través del ambiente,
O sea, lo que hago, lo que como, cómo me, ¿verdad? El alimento es mental, emocional, físico y espiritual, de cualquiera de todas estas fuentes. Okay. Si yo afecto negativamente los genes y aprieto el botón de prendido del gen de diabetes, entonces a mí me da diabetes. Con mi estilo de vida. Con mi estilo de vida. Okay. De nuevo, el alimento es mental, emocional, físico y espiritual. Cualquiera de estas cuatro fuentes puede activar un gen, pero también lo puede suprimir. Entonces, si yo traigo el gen de diabetes tipo 2, esa condición puede o no aparecer, pero si aparece, yo puedo suprimirla activando por medio del ambiente la supresión del botoncito que dice gen de diabetes tipo 2, vamos a apagarlo y la condición se revierte. Entonces, se considera por consenso que el gran detonante de las condiciones crónico-degenerativas, nuevamente como diabetes y todo esto, inclusive problemas mentales, ahorita podemos hablar un poquito de cómo está tan relacionado el tema de problemas mentales con el tema del sol. Ahí tenemos una condición en donde la inflamación es la que está detrás de ellas. ¿Y qué hace el sol? Cuando entramos en contacto con los rayos del sol, se produce luego una vitamina que se llama la vitamina D, que es el antiinflamatorio más potente y anticancerígeno más potente que tiene nuestro cuerpo. Y lo producimos gracias a la influencia del sol en nuestra piel. Okay, entonces, ve qué importante lo que yo acabo de decir. Porque si de dos categorías de enfermedades, unas que podemos manejar a través de vacunas, y por supuesto hay que vacunarse, porque yo sé que hay un movimiento de gente antivacunas y todo, hay que vacunarse para lo que podamos controlar y hacer todo lo que sea posible en el estilo de vida para poder controlar una condición, por ejemplo el COVID, que sabíamos que las personas con hipertensión, con diabetes, con sobrepeso, tenían un mucho peor desenlace. Ok, aquí está. Pero si tengo también otras condiciones crónico-degenerativas en donde yo puedo hacer algo al respecto con solo asolearme, entonces ahí hablamos de una herramienta prácticamente capaz de frenar la expresión de un montón de condiciones con una sola exposición. Vamos a ver, no es una sola exposición en un año ni en un mes. Ahorita vamos a hablar de cuánto es lo correcto y el tipo de piel y todo esto. Pero entonces hay condiciones desde el punto de vista directamente fisiológico de bajar inflamación, pero también tenemos un entrenamiento en nuestro cerebro del ciclo de sueño. Entonces, tema de otro día, vamos a hablar cómo las alteraciones de sueño producen alteraciones directas a nivel de la parte psicológica. Los impulsos no los podemos controlar, somos más peleones, comemos más cosas chatarra y otras cosas. Pero resulta que si yo me asoleo, y me asoleo en dos momentos específicos para dos efectos diferentes, en el momento correcto y estoy, no asolearme, estar en contacto con los rayos del sol, entonces yo entreno a mi cerebro de que ahorita es de día, no ahorita, ¿verdad? En el momento en que está el sol afuera es de día. Ajá. Y en el momento en que estoy de día, entonces hay ciertas hormonas que se están activando y otras que se están suprimiendo. Y en el momento en que ya yo no estoy asoleándome, se supone que si no estoy asoleándome, no hay sol. No tengo acceso a esos rayos directos en el ojo, entonces no hay sol, quiere decir que ya va esa tarde, está atardeciendo y se activa la liberación de otras hormonas para que yo pueda dormir. ¿Qué pasa en el momento en que pasamos trabajando en lugares completamente encerrados o no salimos? Entonces nuestro sistema pierde ese entrenamiento que es directamente provocado por la luz del sol. Pero una pregunta, por ejemplo, aquí sí estamos completamente cerrados, eso sucede, no hay ventanas. Correcto. Pero si yo estoy en mi casa y hay ventanas y aunque yo no esté afuera, en exteriores, eso sirve, me llega algo de luz. Es importante, sol. Sí, es importante que la claridad da una señal, pero hay filtros. Vamos a ver, los vidrios son filtros innecesarios para las señales biológicas que nuestro cuerpo puede producir o debe recibir de la luz del sol. Entonces, por ejemplo, los rayos ultravioleta B, que son los que permiten la producción de la vitamina D. Si yo recibo los rayos del sol a través de una ventana, los rayos ultravioleta B se filtran por el vidrio y no me están generando la activación de la vitamina D. Igual que los anteojos. Igual que los anteojos también. Pero bueno, eso es otro tema porque es muy localizado. Ajá. Pero aquí es donde los anteojos entran en otro tema que tiene que ver con la luz del sol y la ausencia de la luz del sol y el por ejemplo, luces incandescentes en la noche, cómo hace uno para entrenar el sueño. Pero eso es otro tema. Sí es importante que muchos anteojos de los que son
diseñados para ver, traen un filtro que se llama filtro de luz azul. Sí. Y la persona puede darse cuenta si tiene ese filtro, si agarra sus lentes y al moverlos se le hace como un tintecito como morado a su lado. Sí, ¿okay? Sí. Entonces, esa persona al ponerse los anteojos, ¿verdad?, en la mañana y salir afuera a recibir los rayos del sol, que van más o menos entre 5 y 8 de la mañana, que son los rayos altos en luz azul, en el espectro de luz visible, la luz azul, resulta que hay unos receptores en nuestros ojos que se llaman, que producen una proteína que se llama melanopsina, y eso le genera una serie de entrenamiento cerebral diciéndole es momento de estar durmiendo, perdón, es momento de estar despierto, suprima hormonas del sueño. Si yo tengo esos ojos directamente enfocando o cercanía del sol, si el sol está en la cámara, por ejemplo, yo estoy viendo para allá o estoy viendo para allá o directo al sol, yo estoy teniendo entrada de esos rayos. Okay. Pero si tengo los lentes con bloqueo de luz azul, que son mis lentes de ver normales, entonces yo no estoy permitiendo que entre la riqueza de rayos que necesito que pase. Entonces no es lo mismo estar afuera completamente y en exposición directa a la luz que estar adentro y ver claridad en mi casa. Okay. Es diferente el efecto. Ok, entonces, regresando como a los beneficios que no necesariamente tiene que ser por los ojos, sino en la piel. ¿Cómo nos asoleamos entonces adecuadamente? Ok, ¿cómo nos asoleamos adecuadamente? Bueno, aquí tenemos considerar varias cosas. Número uno, la hora del día. Ajá. El propósito con el que buscamos asolearnos y finalmente el tipo de piel. Okay. Entonces, la hora del día. Las horas temprano, como entre 5 y 8 de la mañana, son las horas correctas para estar afuera y que el cerebro reciba el entrenamiento de este sistema que hablaba yo de los ojos para que el sueño transcurra de una mejor manera, obviamente en la noche. Pero desde uno entrena, exacto, uno entrena el sueño desde la mañana con la exposición a la hora correcta de la luz del sol. Okay. 5 okay. a 8 de la mañana. Okay. Eso es, inclusive con solo 10, 15, 20 segundos que uno se quede viendo casi que directamente a la luz del sol sin anteojos, entonces esos rayos de la luz azul penetran y generan toda la cascada de reacciones. Es un ratitito. Es poquito tiempo. Okay. 10, 15, 20, 30 segundos, pero tiene que ser muy en la línea cercana a donde está el sol. Casi. No casi, directo, pero en la línea cercana. Entonces, si yo estoy viendo, si la cámara es el sol, yo estoy viendo para allá, me está entrando directamente la luz, pero no estoy enfocado completamente en el sol. Si es muy temprano, 5, 5 y media, uno sí se puede fijar esos 30 segundos directo al sol, porque el tipo de onda es exactamente la que buscamos. Entonces, de 5 a 8 de la mañana. Okay. Cuando hablamos de la producción de vitamina D, las horas correctas para asolearnos es entre las 10 y las 2 de la 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Ok. Cuando todo el mundo huye. ¿Cómo? Sí. De 10 a 2, pero ese es el momento en que da cáncer. Sí. Bueno, ahí es donde hay que entender algo. Los rayos ultravioleta son rayos ultravioleta A, cancerígenos, y los rayos ultravioleta B, también cancerígenos. O sea, pero los rayos ultravioleta A son los que producen el tipo de cáncer que es muy, muy, muy agresivo en piel. Okay. Muy agresivo en piel. Y esos rayos están de 10 de la mañana para abajo o de 2 de la tarde para arriba. ¿En serio? En mayor concentración. Los rayos ultravioleta B, que también pueden ser cancerígenos si tenemos una exposición extensa, y ya vamos a ver algunas estrategias, entonces son los rayos que nos permiten una mayor concentración de rayos ultravioleta B que producen la vitamina D. Y entonces, si el objetivo que yo tengo no es entrenamiento para sueño, sino tener todos los otros beneficios a nivel emocional, disminución de la inflamación y uno que podemos hablar y deberíamos hablar, y es sellar las células del intestino para que condiciones como enfermedades autoinmunes empiecen a bajar en intensidad, entonces hablamos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Tiempo, ¿cuánto tiempo? Ajá. Aquí es donde viene lo importante. No es desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, esas 4 horas usted debería solearse. Vamos, una persona que ya ha desarrollado esa tolerancia puede hacerlo. Okay.
porque ya tiene un sistema que tiene esa tolerancia. ¿Y a qué me refiero con tolerancia? Nosotros en la piel tenemos unas células que producen una proteína que se llama melanina, perdón. Ajá. Es la que le da la tinción más oscurita a la piel. Ajá. ¿Verdad? Entonces los albinos, por ejemplo, son personas que no producen melanina. Ajá. Y por lo tanto, entonces se queman muy rápido porque no tienen, ajá, esa protección natural. Y con la exposición uno va desarrollando más tolerancia. Entonces aquí viene lo interesante. Si yo tengo una piel, vamos a ver, aquí donde está mi lo madre, más blanco del doctor. Lo más blanco, que es donde normalmente está mi reloj, ¿verdad? Ajá. Ese tipo de piel que es verdaderamente mi piel, como naturalmente es blanquita. Sí. Entonces yo debería tener una exposición de sol más o menos entre los 4 y los 6 minutos, entre 10 de la mañana y 2 de la tarde. Ajá. Con esa concentración de sol ya yo logro una cantidad importante de vitamina D, porque no tengo demasiada protección. Si tengo una piel intermedia, en donde va más o menos, hablemos, en un intermedio entre esta piel y la blanca, blanca, ajá, entonces podemos hablar del rango de los 6 a los 12 minutos. Okay. Si soy una persona con mi tipo de piel, que es por entrenamiento, porque, ajá, naturalmente es así, ajá, por entrenamiento, entonces yo requiero entre 12 y 20 minutos. 12 y 20 minutos. Si soy una persona de piel negra, voy a necesitar de 30 a 40 minutos, porque, ajá, la piel negra tiene mucha protección y, ajá, para producir la cantidad de vitamina D necesita mayor exposición. Y si soy una persona mayor a 60 años, necesito mínimo 20 minutos independientemente del tipo de piel que tenga, porque la producción de vitamina D es menor. Y para yo poder generarla, necesito más exposición. Pero entonces, ¿aquí es donde viene? ¿Es cancerígeno el sol? Claro, si yo me asoleo 4 horas seguidas y tengo la piel, por ejemplo, con la tolerancia desarrollada. Y obviamente habrá gente que dice, no, que es que asolearse envejece la piel y es malo. Está bien, son perspectivas, pero lo que sabemos, por ejemplo, Michael Hollick, que es uno de los grandes investigadores en el tema, con más de 250 publicaciones científicas, demuestra claramente cómo la exposición al sol es necesaria para que los niveles de vitamina D se disparen para arriba. Ahora, ¿estamos en una deficiencia de vitamina D? Sí. ¿Y cómo hago yo para saber si tengo deficiencia? Ustedes van y se hacen una prueba en cualquier laboratorio que se llama 25-hidroxivitamina D. Ajá. Y esa prueba, si está por debajo de 30 y el rango dice de 20 a 30, ya eso es una deficiencia fuertísima. Sin embargo, lo ponen como el límite inferior, pero ya una persona en 30 a mí me dice que está súper deficiente. Deberíamos apuntarle a 70 a 100 nanogramos, que eso prácticamente nadie lo tiene por la experiencia que nosotros tenemos midiendo vitamina D, pero por consenso, para adecuados niveles de vitamina D necesitamos andar por el orden de 70 mínimo, y la gente anda en 25, 20. En Costa Rica, un país que tiene sol todo el año, eso no puede ser. ¿Y entonces qué se hace? Empezar con esa estrategia de exposición que acabamos de dar. Ahora, Doc, pero es que, a ver, yo le soy sincera. Bueno, ustedes, si no lo saben, han estado debajo de una piedra, porque yo lo digo a cada rato que yo llevo con el programa con el Doc y a mí me parece muy interesante y yo me escucho el libro, yo lo tengo en audiolibro y yo he hecho un esfuerzo por incorporar todas estas cosas que sé que son saludables para mí. Ese tema del sol a mí me cuesta un montón. Uh-huh. Pero entonces yo quiero preguntar, ¿uno tiene que asolearse en vestido de baño? ¿O nada más es como yo salgo un toque y me quedo ahí por los brazos y un poquitillo de piernas me entra el sol? Sí, la vitamina D está en función de la cantidad de piel expuesta. Entonces no es lo mismo 5 minutos, el que le toca de 4 a 6 minutos de sol la cara, a tirarse chingo vuelta y vuelta, dos minutos y 2 minutos, va a producir más cantidad. Entonces, tanto como uno pueda, y si lo que, vamos a ver, haga lo que pueda con lo que tenga. Sí, si solo puede salir a la hora del almuerzo, esos 3, 4, o 10 o 15 minutos, dependiendo de lo que le toque, entonces hágalo solo con la cara y las mangas se enrolladas. Y ya no pasa nada. Sí, sí, ahí medio break en el trabajo. Se acostumbra a la gente, ya. Exacto. Pero sí, entonces sí, y ahí va, digamos, naturalmente la vitamina D subiendo. ¿Se recomienda un suplemento? Sí, también, por supuesto que la suplementación, lo que pasa es que, de nuevo,
con el sol estamos recibiendo muchas cosas que no vienen en una pastilla. Por ejemplo, las ondas de la mañana no las podemos conseguir en una pastilla para entrenar el sistema del sueño, ¿verdad? Ajá. Y ve para que te hagas una idea de qué tan importante es la suplementación en caso de que uno no pueda. Tiene que ser vitamina D3 la que deberían suplementar, y yo diría, bueno, mejor no diría, mejor busquen un profesional para que les diga, porque después sale ahí uno medio mojado. Escocia, durante el COVID, por el efecto que descubrimos de la vitamina D para suprimir el efecto de la infección de COVID-19, empezó a obligadamente a suplementar a sus ciudadanos de manera gratuita vitamina D. Ajá. Porque Escocia es un lugar en donde no hay sol, prácticamente muy pocos días del año hay sol. Ajá. Y era urgente porque era una emergencia mundial, ¿verdad? Sí, mundial. Entonces, si no se puede asolear, por lo menos la vitamina D suplementada, vitamina D3, pero no es lo mismo. Sí, ok, no, pero bueno, yo creo que 5 minutitos, 10 minutitos, con lo que podamos. Tal vez si estamos en la casa, nos ponemos un shortcillo, un vestido de baño, si es que se puede. Okay. Y sí, sí tener la, o sea, primero quitarnos el miedo de esos ratitos, entre esas horas, que eso a mí me dejó asombrada. Yo no, yo más bien pensaba, porque siempre te dicen que el sol más peligroso es el de esas horas, sí, entre 11 y 2. Entonces, ok, ya saben, pero en estos ratitos, dependiendo del color de piel, yo sería que 15, 10, sí, 15. Exacto. Okay. Mira, es que va a ser longo y muy rápido, una historia muy rápida. Ken Berry, que es un médico en Estados Unidos, yo lo conozco y de hecho hizo una parte del prólogo en el libro. Me lo topé porque expusimos en un congreso en un crucero, ¿verdad? Y cuando lo veo, llega pero negro. Y le digo, hey, ¿qué pasó? Porque yo lo conocía y era blanquillo. Y dice, es que me leí el libro. Y entonces, por supuesto, para hacer el prólogo, él tuvo que leerse. Claro. Dice, y me fui a investigar y no sea, como dice, no sea caballo. Dice, uno aquí en Costa Rica. Y él entendió, un médico de hace muchos años que era blanquillo y ahora pasa moreno. Bueno, entonces ya se nos acabó el tiempo, sí. Como siempre nunca nos alcanza, qué chicha, pero repasemos entonces nada más los cinco beneficios del sol para que ya manda, les estamos dando la respuesta. Okay. Entrena nuestro sistema de sueño. Ajá. Okay. Disminuye inflamación. Ajá. Mejora el ánimo. Uy, ajá. Okay. Ayuda con la absorción de calcio. Ajá. Y uno que no pudimos profundizar, mejora el proceso digestivo para resolver una condición que se llama permeabilidad intestinal, que es la puerta de entrada a las enfermedades autoinmunes. Ok. Según el doctor Alessio Fosano. ¿Qué te parece si el próximo martes hablamos del tema este del sueño, de los rayos, de todo lo que conversamos? Sí. Vale. Para que ya ustedes se preparen y no falten el otro viernes aquí a las 6 con el doctor Lunes. Donald Vega. Mañana el colgamos el post con la pregunta de esos 5 beneficios. El otro martes. Sí, ¿qué dije? Viernes. Martes. Necesito sol. Udok, muchas gracias. No, que tengan feliz noche. Gusto, ya casi volvemos, vamos a una pausa. Buenísimo. De vuelta, ya me cambiaron al Doc por Laberito. Perito, usted está como medio blanquillo, usted para ser de campo, yo creo que le falta un poquillo de sol. Vieras que a mí me falta sol. Eso es cierto, porque yo antes era morena. ¿En serio? Chumequísima. Chumeca sí me decía mi papá. Chumeca, yo era chumeca porque yo recibía mucho sol. Porque claro, también vivía en una zona donde iba a la escuela en bicicleta, donde jugaba todo el día. Se pegaban los piojos, ¿eh? No, todo. A mí me pasó de todo, pero lo disfruté muchísimo. Ay, obvio. Y cuando iba a la playa, ¿de cuál bloqueador y cuál? Nada. Nada. Ahí era uno de disfrutar desde que se bajaba del carro hasta que le sacaban a uno de las mechas del mar. Ay, y le decía, sí, ya, mamita, vámonos. Y en el agua, ya esos dedos de viejita, ¿verdad? Ya sálganse, pero era lo más divertido del mundo y lo que más disfruté en mi infancia, pero sí, yo era sumamente morena, pero también creo que recibí exceso de sol y el sol es acumulativo. Entonces yo me acuerdo de llegar así a escarapelarme con bombitas sí, de, y tampoco eso es sano. Sí, no, tampoco. O sea, los extremos. Yo voy a, en serio, que yo ya he tomado en cuenta un montón de las recomendaciones del doc, pero eso me cuesta, pero vos sabes que voy a hacer más el propósito entre las 11 y las 2 de 10, 15 minutos todos los días. Un poquito de sol. Sí.
Entre las 11 y las 12. Entre las 11 y las 2. Ah, ¿de verdad? Sí, porque es donde más rayos B hay, y esos son los que son menos cancerígenos que los A, que son los que están antes de las 11 y después de las 2. Pero la clave está, la que le repite toda la entrevista, ¿a dónde estabas, chica? Estaba. ¿Sabe qué es el problema? Que me fui a sentar muy lejos y yo no, porque yo no sé por qué no se repite la entrevista acá. No, yo no sé por qué, no, sí, no la escucho. Entonces, si no estoy cerca, no la escucho. Sí. Y no puedo ponerle volumen al... Bueno, yo te voy a guiar, yo tengo medio blanca. Vos a solearte entre 11 y 2, de 3 a 5 minutos todos los días. Qué curioso, porque a uno siempre le han dicho más bien que los horarios para recibir sol es en la mañana, que los primeros rayos o los últimos rayos del día. Y entonces, y los primeros rayos entre 5 y 8, usted vuelva a ver casi al sol, no al sol, pero casi al sol, para que le entren los rayos, 10, 15 segundos, de 15 a 30 segundos, porque eso lo que va a hacer es que le va a decir a su cuerpo que es hora de estar despierta. Y entonces el cuerpo es tan inteligente que va asimilando esa información por todo el día, y ya cuando se va al sol, entonces ya se empieza a producir la melatonina para que pueda dormir bien. Qué curioso, ¿verdad? Es que el cuerpo es siempre... Qué bárbaro. Nuestra creación. Yo era de 100, ¿por qué será que me sacaba por 70? Diosito no se equivocó. No, qué bárbaro, perfecto, ¿verdad? Como demasiado perfecto. Hizo una maquinaria perfecta, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es más, yo en la mañana, con los primeros rayos del sol, si yo he dormido bien, ya yo me siento activa. Porque exactamente. Eso es lo que pasa. Y a mí me encanta levantarme así con los pajaritos. Ay, y a todo. Mí no. Yo me levanto... Ahora me estoy levantando antes de los pájaros, porque ya no amanece a las 5. Antes no amanecía a las 5. Nosotros no tenemos un conversatorio. Aquí sí, pero también estamos conversando emocionadas. Pero sí, yo ya comparándome y viéndote con vos, yo me veo blanca. Y eso ya es mucho decir, Cata, porque yo soy morenita. O pensaba que era morena. No sé. No. Ahorita me veo blanca. Oye, nos falta Jess, porque Jess sí es blanquita. Blanca sí es Jess, digo. Jess sí es blanca. Oíme, bueno, sí, nosotros tenemos un temilla, tenemos de sobra, nos quedan 13 minutos. Bueno, sí, tenemos tiempito. Ya me dijo. Oíme, el otro día vos me estabas contando, yo estaba hablando con Vero de que, que me ayudara porque necesito un material ahí para el trabajo. Y entonces me dice, sí, Cata, es que yo he aprendido mucho a manejar mis finanzas porque yo me dedico a proyectos que no son fijos y que un día y otro día no hay desde hace mucho tiempo. Entonces yo he aprendido a que hay meses de bonanza tremenda y hay meses en que la cosa no está tan bien, ¿verdad? Entonces yo me he tenido que organizar mucho. Uh-huh. Hoy eso es lo que queremos hablar. ¿Qué onda con sus finanzas, señora? ¿Usted sabe manejar sus finanzas? Y les voy a decir una cosa, yo no soy tan buena en eso, he estado aprendiendo ahora que tengo, que desde que estoy trabajando aquí en OPA, otra vez me estoy ordenando, porque bueno, es también como decís vos, o sea, es muy difícil cuando uno tiene un emprendimiento, llegan picoteo 3 pesos y los 3 pesos ya tienen, por allá, ya tienen la salida, ¿verdad? Sí. Pero hablábamos antes en maquillaje que en realidad no importa el monto que usted perciba, es un tema de orden, para que siempre haya un poquito para cada sobrecito, un guardadito para cada cosa que necesita, sea mucho o sea poquito. Entonces, contanos vos cómo lo haces. Y es que qué curioso este tema de la cultura del ahorro, porque yo creo que viene desde la infancia. Sí, total. Desde la formación que nos dan nuestros papás y la percepción que tenemos del dinero. La relación con el dinero. Porque la relación con el dinero, vamos a ver, muchas veces pensamos que el dinero cuesta demasiado y que el dinero tengo que esforzarme para adquirirlo. Entonces yo me mentalizo a que tengo que hacer cosas incluso que no disfruto, oficios que no disfruto, porque para ganar dinero tengo que sufrir. O que yo no soy merecedora de ese dinero. Entonces, así como muchas veces manifestamos una pareja o buenos amigos y todo, el tema del dinero viene por ahí. Yo tengo que tener una buena relación con el dinero y de alguna manera derribar estas ideas impuestas que no son realidad, de que el dinero es malo, de que la persona que tiene dinero se vuelve avara o codiciosa. Exactamente. ¿Por qué? Porque si nosotros no empezamos por ahí, por sanar la relación con el dinero, va a ser muy difícil la administración. Entonces yo aprendí a que yo puedo generar dinero haciendo las cosas que amo. Ay, qué lindo. Entonces, eso es una bendición, además. Eso es una gran bendición. ¿Por qué? Porque cuando yo he emprendido y tal vez es algo que no amo, el negocio no va bien.
Total. ¿Por qué? Porque total. No lo amo, porque yo no disfruto estar en ese negocio, porque lo veo como que saco y saco y no hay retribución. Como una esclavitud. Pero es porque además. Yo no estoy apasionada por ese negocio. Y me ha pasado que he tratado de invertir en algo que a todas luces yo decía, me gusta el tipo de negocio, podría, pero no es lo que a mí me apasiona. Cuando yo ingreso a proyectos que de verdad los hago de corazón, tal vez no gano ni el primer mes ni el segundo, me voy acomodando poco a poco, pero como es algo que me apasiona, luego las cosas se van alineando. Y con el tema de administrar, porque ¿cómo voy a administrar si no estoy generando? Entonces la gente me va a decir, ¿de cómo voy a administrar mi dinero si yo saco yo el quebrado, yo el comido? Sí, total. Pero también hay ciertas cosas que uno puede o generar un nuevo ingreso haciendo cosas diferentes o volviéndome más cuidadosa, ordenada. Exactamente. Sí. ¿Por qué? Porque hay un montón de los famosos gastos hormiga y cuando usted se sienta con alguien en finanzas, el cafecito que usted se toma todas las mañanas en la sodita abajo, que te cuesta 500 huevones. En el lugar. Dios libre, ¿verdad? Muy fresa fácil, de café, que exactamente. 4,000 pesos cada café. Que yo a veces yo digo, ¿cómo? ¿Qué tipo de café pedí? Yo por dicha, vea, le voy a decir una cosa. Ahora que cambié mi alimentación, por dicha ya todos esos gastos me los ya quité. Ha ido. De andar picando, todo eso me lo quité. Y Cata, pero eso se puede resolver con un termito y usted hace el café del día, se lleva su termo. Total. Y eso no da pena y eso no tiene por qué ser motivo de vergüenza porque todo el mundo va a comprarse un café, entonces yo también voy a comprarme un café. Si yo tengo una meta y tengo un anhelo en mi corazón de ahorro, empiezo a hacer recortes donde son necesarios. Y exactamente, sí. Y son cosas que al final del día uno no necesita, ¿sí? Porque nosotros nos vendemos la idea de que lo necesitamos. Entonces sí. Yo desde chiquitilla, cuando empecé a tener capacidad de producir, porque trabajo desde muy joven, yo ahorraba. Ay, o sea, yo ahorraba. ¿Por qué? ¿Pero porque, tus papás te enseñaron eso? Porque yo no sé si viene de mis papás, pero en mi casa nunca nos faltó qué comer, pero tampoco nos sobraba. Sí. O sea, nosotros no era que teníamos vacaciones, ni lujos, sí, ni ¿verdad? De pero paseos todos y cosas. Todos teníamos salud y bendito Dios, siempre había que comer y un techo digno. Uh-huh. Pero nunca sobraba el dinero. Entonces uh-huh. Yo recuerdo en la adolescencia, que es una etapa donde uno anhela que la ropa de moda, que las cosas lindas. Y mis papás se esforzaban mucho para comprarme la mudadita de diciembre y siempre había, ¿verdad? Que ponerse, pero claro. No era como que yo podía acceder sí. A cosas que otras chiquitas con mayor recurso tenía, sí, pero sí, yo en sí. Lugar de decir qué mal para mí es, yo dije cuando yo trabaje yo voy a tener eso, cuando yo trabaje yo voy a esforzarme porque todas estas cosas que no tengo hoy yo me las voy a comprar. Pero y entonces ¿qué haces? Vos llegás, recibís el pago por cualquier X proyecto. Y entonces vos te sentás y decís, ok, ¿de esto cómo lo haces? Como por porcentaje, ¿tanto por ciento va a ser para ahorro, tanto va a ser para imprevistos, tanto va a ser, o cómo lo haces? Yo tengo ahora, y hay muchas aplicaciones que son sencillas. Ajá. Para entender, porque como no necesariamente tengo un ingreso fijo, claro. Sino que lo que decís, sí. Hay proyectos que los hice hoy y me los van pagando 3 meses después. Y ahorita tengo más estabilidad porque tengo más años y ya tengo uno que otro ingreso fijo. Claro, entonces claro. Eso va para una cuentita, eso va para otra. Claro. Trato de ahorrar en una moneda. Trato de que mis gastos, si por ejemplo, si gano más, no sé, en dólares. Entonces, mi deuda es en dólares porque yo sé que es mi moneda fuerte. Sí. Que eso con el tipo de cambio a veces sí, es complejo. Eso, hay lo que tener, eso hay que tener cuidado sí. con hacia dónde se inclina la balanza en ese aspecto y ya no depende de nosotros 100%. Pero yo lo que trato es de ahorrar todo lo que pueda. ¿Pero cómo separar los gastos? Yo ya tengo mis gastos fijos. Ya yo tengo mis gastos mapeados. Yo sé que por la casa pago tanto, que por gasolina pago tanto, que cada trimestre también tengo un gasto adicional del seguro del carro. Hay un tema de imprevistos. Pero entonces, digamos, como los ingresos no son regulares, entonces vos decís, ok, yo sé que este proyecto me lo pagaron hoy, porque vos decís, yo no sé si me van a pagar este hoy o exacto. En 3 meses. Yo hay ciertos proyectos que los cotizo. Por ejemplo, yo hay ciertas cosas que los cotizo en dólares, porque ahí es donde yo ahorro. Entonces, yo sé que todo eso es para ahorro, que los gastos, los ingresos que yo tengo en colones son para los gastos que tengo en colones. Claro, pero por y ejemplo. Y ahí voy organizando. Si vos necesitas uh-huh. pagar tu casa, uh-huh. Vos decís, ok, el 5 de febrero me pagaron esto uh-huh. y me alcanza para pagar mi casa. Eso va todo guardado para la casa porque uh-huh. no sé qué va a pasar. O decís, ok, de esto yo voy a guardar esta cantidad
para tener para los otros sobrecitos y después con otra cosa que me paguen. A mí todavía me falta hacer el tema de los sobres, porque yo tengo como una buchaca donde tengo mi único gasto en dólares, que es la casa. Ajá. Y es como mis ahorros, pero que también me doy ciertos gustos. Pero está bien, también. Si la buchaquilla va para arriba, yo digo, no, no, sin poder. ¡Ah! Ya la puedo desinflar. Ya la puedo ponchar suave. Pero estoy, por ejemplo, eso sí, tengo mis proyecciones. Si yo quiero cambiar de carro, yo sé que no puedo desinflar esa buchaca, claro, que tengo que inflarla un poquito más, y eso implica que la ropita que me encanta, estos meses no voy a comprarme esa ropa, o busco un nuevo proyecto o algo que pueda hacer para generar un nuevo ingreso. Claro. ¿Por qué? Porque entonces si quiero darme un gusto, y eso es mucho lo que te recomiendan las personas que son expertas en finanzas. Sí, claro. Si usted ya sabe que tiene un ingreso, pero puede generar un adicional vendiendo empanadas a la salida de la escuela de los chiquitos, claro, haciendo los moñitos coquete que están de moda. Los coquete, señor. Ahora es el momento de todas ustedes, señoras hábiles, sí, con las manos de hacer moñitos. Sí, que desde chiquitillos, ¿verdad? Porque en ese momento el coquete ya estaba en el ADN, sí, de las mamás haciéndonos lacitos y todo. Sí. Entonces es aprender en qué soy buena, dónde puedo generar un ingreso extra y cómo volverme racional con los gastos. Pero hay cosas que no podemos dejarlas pasar: agua, luz, sí, teléfono, sí, sí, casa, alimentación. Pero tal vez si estoy haciendo gastos que son superficiales o superfluos, innecesarios, puedo recortar para irme a fin de año una vacación bonita con mi familia. Pero eso, más o menos por ahí va mi pregunta. ¿Qué le decís a la gente? Porque luego que tenés muy claro, yo aquí mejor vea, cuando usted está escuchando a una persona que habla con congruencia. La tarjeta de crédito, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con la tarjeta. ¿Qué pasa con porque también, a ver, es lo que decías, o sea, sí, hay que estar ordenado y hay que tener un poquito para todo y pensar en todo, imprevisto, hasta cuando se te descompuso el electrodoméstico, tenés que tener un poquitito para imprevistos, bueno, sabes, si vas a tener que comprar lavadora o nevera, y eso es, vea, suelte. Y como que se vienen juntas todas. Pero también hay que pasársela bien, también hay que tener un presupuesto para salir a comer algún día, a comerse un helado, pero a pasear. Ahí son los porcentajes. Digamos, si yo gano tanto y yo sé que los gastos fijos involucran un 70% de lo que yo gano, el otro 30% en qué lo voy a invertir o cómo lo voy a manejar. Ajá. Ahorro 10% para imprevistos, un 10% que no voy a tocar como un bono de inversión, algún tipo de inversión a largo plazo, y el otro 10% para vacaciones y gustos. Claro. Pero sí tengo que ser ordenada, porque cuando uno ve una platilla que le sobra, está deseando uno quemarla. Y el fondo de emergencia, si de repente uno tiene una emergencia de unos zapatos, ¿cómo le hace? Cata, eso depende de lo que usted quiera. Me invitaron a una fiesta y necesito un vestido, pero es una emergencia. ¿Usted quiere estrenar el vestido todos los meses y los zapatos todos los meses o irse de paseo a fin de año? Es que ahí es donde usted tiene que poner en una balanza. Total, cómo priorizar las cosas. Porque yo me he encontrado en eso. Y el famoso, yo me lo merezco. Ay, no, pero para es eso que trabajo. Para eso trabajo. Dios proveerá, como el meme. Y Dios proveerá. Oíme, pero te voy a decir una cosa. No te pasa, porque esa es historia de la vida real, y yo sé que, ay, chiquillas, las abandoné en Facebook. Sí, y tampoco perdón. Llegar a ser tacaños. Vean, extremos, ¿verdad? Ojo, que yo he visto unas cosas. Ya tenés terribles. Una buchaquita, uh-huh, y se te enferma el perro. Ay, ya tenés una buchaquita y se te conchinfla el carro. Ya tenés una buchaquita y los chiquitos hubo que tienen el paseo de la excursión y hay que pagar. Pero Cata, bendito Dios, ¿sí que o hay no, una chiquillos? Bendito Dios que hay una buchaquita. O sea, pero por dicha que está. Imagínese que usted no se lo hubiera ahorrado. Por supuesto, pero uno pidiéndole prestado a alguien, luego con toda esa congoja. Pero uno ya está imaginándose pero eso crezca. Sí pasa. Sí pasa. Claro, que cuando uno pasa. Tiene. Pero por eso hay que dividir. Por eso hay que tener el fondo de emergencia y el fondo para el paseo. Y ahí que vaya, y no sé si son. Sí, sí, yo tuve la emergencia, si acá la emergencia. Si no son se 15 mil colones, si son 15 mil colones al mes, usted pone 5, 5 y 5. Y los que son para ahorrar no se tocan. Bueno, qué cátedra nos acaba de dar Verónica González. Si usted se lo perdió, puede buscar este programa en el Face, en YouTube. Ahí queda todo guardado. Chao, feliz día. Mañana. Que Dios nos acompañe. Amén.